creo que querido por el público, apreciado no solamente dentro del catálogo pulciniano, también dentro de nuestra propia asociación, por las veces que lo hemos llevado a escena. Ahora concretamente hace 9 años que lo hicimos la última vez, en febrero del 2006, y lo retomamos con una alegría especial porque hacemos una coproducción con el Festival Pulciniano Torre del Lago, a cargo de una regia muy particular, sutil, bella, donde Renzo Iacchieri, que es una destacada figura de la cultura italiana, ha sido el encargado de llevarla a cabo en la dirección de escena, la escenografía, en un precioso vestuario y en una elaborada y riquísima iluminación que podremos apreciar todos a partir del día 14 a las 8 de la tarde en el Palacio Escaldús. No voy a demorar más, vamos a pasar directamente a hablar con los que realmente son los personajes principales de esta producción, empezando por el propio Renzo Iacchieri. Él mejor que nadie nos puede explicar esta butterfly tan especial y repito que es muy sutil. Yo creo que va a ser un verdadero, es una belleza. Maestro. Gracias. Voi mi permetterete di esprimermi nella mia bellissima, come la vostra peraltro, lingua. Ma intanto penso che si senta lo stesso anche senza il microfono. Intanto grazie per questo invito che è stato fatto al Festival Pulciniano per questa produzione che mi vede coinvolto in prima persona. Io ritengo oggettivamente Puccini il più grande compositore di opera lirica del Novecento. E Madama Butterfly, in particolare, forse, è la più importante opera lirica del Novecento. Io ne ho prodotte come direttore di teatro e come regista più di 10 edizioni. Maestro, mi lasci ogni poco e così facciamo... Scusa, pensavo che potessero no? Capire. Es que si no, luego se está diciendo el maestro que está muy agradecido por la invitación que le hicimos a través del Teatro Torre del Lago Puccini para hacer esta Madama Butterfly. Puccini ha comentado que es uno el más grande compositor del siglo XIX y Madama Butterfly en particular. Io ho cercato nel tempo di arrivare al nocciolo di Madama Butterfly e devo dire che non ci sono riuscito perché il nocciolo è in ogni nota, dalla prima all'ultima. Él ha intentato desentrañar, descifrar il nudo principal de Madama Butterfly, pero que prácticamente le ha sido imposible porque el nudo es cada nota, cada estructura de la partitura de Madama Butterfly. Ed allora, più che seguire la drammaturgia che nasce da una pièce di Velasco, sono andato dritto all'espressione del teatro kabuki. E ha descubierto che a través del drama de David Velasco, che è donde saca Puccini la trama di Madama Butterfly, él ha ido descubriendo las raíces del teatro kabuki, en los que se basa esta produzione. Proprio perché è così essenziale, è così sfrondato da qualunque sovrastruttura, da qualunque cosa in più che non sia appunto l'essenziale del discorso. Che è tutto molto essenziale in questo discorso, tutto molto profondo e per questo l'ha querido lavorare tanto su questi temi strutturali della trama e della musica. Per questo mi sono avvalso della collaborazione di un maestro nella materia kabuki che è Hal Yamanuchi, che è qui in sala.
él ha querido buscar este trabajo y hacer una colaboración especial, y desde aquí gracias a Fal Yamanuchi, porque su trabajo es estupendo y está trabajando con nosotros, y lo hizo también en Torre del Lago. Si vedrà il lavoro fatto sia sui personaggi principali che, e forse ancora di più, sui figuranti e sul coro. È riuscito a trasformare in giapponesi, in pochissimo tempo peraltro, questi che sono espressioni della nostra cultura, cioè che sono dei puri occidentali e in più spagnoli e in più baschi. Con Hal, con su ayuda, su colaboración y su trabajo, ha podido, veremos, cómo los movimientos puramente occidentales se han convertido en movimientos exclusivamente japoneses, tanto en los cantantes, pero sobre todo en la figuración y en el coro. Naturalmente mi sono trovato benissimo con tutti, con il maestro Zanetti che conosco da quando era ragazzino. Sì, studiavo ancora con il maestro Renzetti e lì ebbi occasione di conoscerlo insieme al maestro Renzetti. Poi naturalmente abbiamo una compagnia formidabile, perché a cominciare dalla signora Cedolins, che è stata una fortuna che fosse libera nel suo fitto calendario per venirci incontro per una esigenza che si era riscontrata, e poi a tutti gli altri. Sono veramente una compagnia con la quale mi sono trovato non bene, benissimo, e che darà al pubblico le giuste emozioni. Maestro Chiacchieri finaliza diciendo que se ha encontrado muy bien con todos nosotros, con el maestro Zanetti, a quien conoce desde hace muchísimos años, con Fiorenza Cedolins, que también ha trabajado con ella mucho tiempo, y con el resto de la compañía, que poco a poco os voy a ir diciendo cosas de ellos. Gracias, maestro. Gracias, gracias a voi. Naturalmente un teatro splendido. Avete un teatro splendido in questa città, è un bel giocattolo, dicevo, all'ottimo direttore, che è un giocattolone, non è un giocattolino, è un giocattolone enorme con il quale ci si può davvero divertire. Maestranze al massimo dei livelli, e quindi che altro voglio di più? Niente, voglio soltanto che il pubblico rimanga soddisfatto dopo aver assistito alla nostra Madame Fat. Solamente quiere que el público quede realmente satisfecho del trabajo realizado, y agradecer a todos el teatro y a todos los compañeros y colaboradores de la BAU, pues el gran trabajo que hacemos y el gran teatro que tenemos en Bilbao. Gracias de nuevo. Basta. Musicalmente, Puccini es un compositor muy, muy difícil, aunque haya mucha gente que piense lo contrario, que la hay. Yo soy de los que opinan que Puccini es un compositor muy, muy difícil, y Madama Butterfly, que es una de sus primeras óperas, estrenada el 17 de febrero de 1904, y que, por cierto, durante nuestra segunda representación, hará 111 años que se estrenó Madama Butterfly, Massimo Zanetti, el director de orquesta, que ya es la segunda vez que trabaja con nosotros, él es el más adecuado, evidentemente, para desgranar esos secretos de una Madama Butterfly cuya partitura es difícil, difícil, difícil. Sí, intanto ringrazio anch'io, come Renzo, per l'ospitalità e per la fantastica armonia che abbiamo appunto trovato in questo magnifico teatro. Non voglio essere flattering con Cecilio, ma vorrei veramente elogiare la figura di questo grandissimo manager, che è un amico per tutti noi, ed è straordinario come lui riesca da solo e con pochissimi collaboratori gestire una struttura così impressionante, bellissima, come quella appunto il vostro teatro. Quindi faccio davvero, credo, da parte di tutti i complimenti più sentiti per quello che Cecilio sta facendo per questa città. Per questa Grazie. Ma lo pensiamo tutti, quindi non è una cosa.
Non devi tradurlo. No, non devi tradurlo. Tutto a posto. Sì, io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Renzi. Ovviamente la mia tentativo di lettura che io sto cercando di dare va nella stessa direzione di un grandissimo e totale rispetto di quello che c'è appunto nella partitura. Se soltanto si riuscisse a fare la metà di quello che c'è scritto sarebbe già un enorme risultato, perché è una partitura di una complessità incredibile. Credo che sia meglio introdurci questa prima parte. Il maestro dice che effettivamente è una partitura molto complessa y que solamente ya se estaría gozoso, feliz de hacerla al 100% solamente con la mitad de todo lo que está escrito. Evidentemente ha hecho un trabajo que si lo hubieseis visto ayer como dirigía en los ensayos en la orquesta, os hubieseis quedado verdaderamente alucinados. Esto lo pongo yo de mi cosecha. Es una partitura que dal punto de vista técnico e interpretativo richiede il top da parte di tutti. Naturalmente da parte dei cantanti, perché sono un suono veramente all'altezza, è impervia. Dal punto di vista orchestrale è sinfonica, completamente sinfonica. È un discorso che potrebbe benissimo essere fatto volendo. È chiaro che le voci sono straimportanti, è fatto per quello, ma è un discorso che funziona da sé anche senza le voci. Spesso, ricordo, c'era De Sabbath, ad esempio, che usava addirittura in parti dei concerti eseguire le opere senza i cantanti, per dimostrare qual era il discorso musicale che avveniva, e soprattutto con Puccini, cioè faceva con Manon Lescaut, lo faceva con Butterfly, proprio per dimostrare quale tipo di concetto drammatico musicale c'era alle spalle di questa scrittura. Il grande maestro italiano De Sabata, per esempio, nel discorso delle letture e degli ensayos, faceva comprendere a los cantantes que solamente ensayaba muchas veces solamente las partes musicales sin cantantes para hacer comprender la importancia musical que tiene Madama Butterfly, y a él le gusta hacer lo mismo. All'interno di questa incredibile di questo incredibile disegno melodico, no? Tutti conoscono le arie che sono all'interno di questa opera, le bellissime frasi musicali. Però ci sono dei grandissimi contrasti, così come esistono giustamente a livello testuale drammatico, perché è un'opera di contrasti, la mentalità occidentale con quella orientale, il modo di vedere un sentimento totale da parte di Butterfly come un semplice divertimento da parte di Pinkerton. I contrasti sono innumerevoli, e lo stesso succede in orchestra. In orchestra ci troviamo di fronte, dietro questa patina di grandissima, bellissimo discorso melodico musicale, ci sono tutte queste manifestazioni che appunto tendono a sottolineare questo tipo di concetto. Subraya il maestro Zanetti che è una partitura di grandi contrasti cromatici musicali, ma non solamente musicali, è una anche psicologici, il mondo di Butterfly, il mondo di Pinkerton, sono due mondi completamente differenti, Oriente e Occidente, e lui intenta di contrastare musicalmente anche questi due mondi che differenzia molto bene Puccini nella partitura. Non è soltanto non mi riferisco soltanto ai colori ovviamente che esistono, no? Una scrittura pittorica incredibile per dimostrare appunto l'esotismo, no? Addirittura attingendo a dei motivi originali, altri inventati, ma ad esempio per dimostrare questo contrasto, giusto per fare un esempio molto banale, la scelta di mettere l'inno, parte dell'inno nazionale americano, giusto per far vedere questo tipo di mentalità. Oppure un'altra piccola cosa che è molto importante: perché cominciare un'opera con una fuga? Che è una cosa molto strana, no? Soprattutto per Puccini. Abbiamo in Manon Lescaut, ma fatta in maniera completamente diversa. Qui inizia con una fuga, tra l'altro fatta con la più grande maestria, proprio come con più controsoggetti, di una elevatissima livello, di un elevatissimo livello tecnico, fatta per dimostrare che cosa, perché c'è una giustificazione. All'inizio abbiamo Goro, come momento drammatico, c'è Goro che sta mostrando semplicemente la casa a Pinkerton, a fare vedere che tutto funziona bene in questo mondo, sembra che tutto sia perfetto, quindi l'idea di efficienza, di estrema funzionalità,
E cosa più della fuga, del concetto musicale della fuga, può dimostrare la, appunto, l'efficienza? Nient'altro. E questa è la scelta. Resalta el maestro que es tal el grado de contrastes que tiene la partitura que al inicio mete parte del himno nacional americano para que veamos exactamente esos dos grandes mundos que contiene la partitura de Madama Butterfly. Dice también que cómo no va a ser una partitura excepcional si solamente ya el inicio de la ópera se inicia con una grandísima fuga muy elaborada, donde contrasta también todo el mundo de la escena inicial de Goro cuando le presenta a Pinkerton toda la casa y el mundo que se le viene encima. Sí. Potrei andare avanti, insomma, all'infinito con questi tipi di esempi. È solo per dirvi appunto che c'è un grandissimo concetto all'interno di questa partitura, che non è semplicemente dettata da un'ispirazione riconosciuta, infinita e assolutamente irraggiungibile, ma addirittura un concetto che poi non finirà mai nel corso degli anni di essere sviluppato. Sappiamo quanti ripensamenti Puccini ha avuto, ma non soltanto per Butterfly, per tutte le sue opere, ma per una semplice ragione, e qui concludo per non arrivarvi troppo, per una semplice ragione: Puccini era uno dei pochi compositori che non si perdeva praticamente un allestimento in qualsiasi città dell'Europa e anche dell'America, abbiamo visto di tutto il mondo, in cui le sue opere venivano rappresentate. Quindi dal 1904, da quando quest'opera è stata fatta, fino praticamente al 1907, quando si arriva alla stesura dell'edizione che più o meno noi suoniamo, ma anche oltre, perché ricordo che anche nel 1920 al Carcano di Milano anche lì fece dei cambiamenti, ci sono anche lì degli autografi che dimostrano i cambiamenti. E questo perché? Semplicemente perché era un uomo di teatro, e l'uomo di teatro sa che bisogna raggiungere dei compromessi, perché ogni volta ci si trova di fronte a condizioni diverse e quindi si taglia, si aggiunge, in questo caso si taglia soprattutto, perché sono soprattutto tagli, o comunque si modifica, e lui non ha mai smesso di modificare questa partitura. Quiere finalizar el maestro Zanetti diciendo, pues bueno, que podría continuar con cientos y cientos de ejemplos acerca de Madama Butterfly, y dice que Giacomo Puccini es uno de los poquísimos compositores que seguía todas las donde se representaban sus óperas, fuese en la ciudad que fuera, él siempre estaba presente durante todos los ensayos y funciones, lo que demuestra la calidad y voluntad de este uno de los grandes compositores de la historia, evidentemente. Gracias, maestro. Sí. Hablar de Butterfly, evidentemente, supone hablar de una soprano. Una soprano como Fiorenza Cellolins, que esta es la séptima vez que está con nosotros trabajando, la segunda vez que va a interpretar el papel de Madama Butterfly. Bueno, soy muy feliz de estar aquí al tu lado, al lado de estos colegas que, por la mayoría, algunos son nuevos, una feliz descubierta. Yo me disculpo por el mismo castellano, es un italiano un poco así folclorístico, pero muy buena voluntad. El maestro Zanetti, por primero, porque ha sido una muy feliz descubierta para mí, porque ya lo he visto dirigir en Zurich, cursábamos, pero nunca hemos trabajado juntos. Ha sido una muy feliz descubierta. Pero no, tengo un sospecho de esto. Una persona amabilísima, un profesional extraordinario, con una paciencia me falta, no sé, paciencia y una humanidad que a veces falta en el teatro, cuando se trabaja que estamos un poco demasiado en tensión, ¿no? En presión, algo así. Bueno, con Renzo Giacchino conocemos después muchos años, ha sido responsable de algunas de las batallas que hemos hecho juntos a la Arena de Verona, me parece, o a Macerano, ahora un poco me equivoco porque ha sido muchas, en Verona, cuando estaba el director general de la Arena. Y con Luis Cansino, es un colega que ya hemos cantado muchas veces, soy feliz que esta vez es un sharp con mucha humanidad, con mucho corazón, me gusta muchísimo. Piero Preti, que es un tenor que la primera vez que he trabajado juntos, un tenor de una muy buena voz.
digamos, ha sido poco tiempo para construir una alquimia un poco más profunda, pero yo tengo esperanza que con el ensayo general y con hasta la primera tendremos más alquimia de un dúo de enamorados y todo eso pasará después. Bueno, todos los otros, ahora cuando me equivoco con los nombres, la Suzuki, que es una colega también amable, bueno, estamos muy bien como reparto, estamos muy felices. ¿Qué decir sobre Butterfly? Por la dramaturgia y por los temas musicales, han dicho muy bien los colegas Renzo, Giacchieri y el maestro, el director de orquesta, y yo lo que me gusta es poner algunas cosas más. Yo individuo tres temas fundamentales en la estructura de Butterfly. Dramatúrgicamente, claro. Para mí es, no va a decir que Puccini es un genio absoluto, verdadero, uno de los más grandes genios de la música del mundo de todas las temporadas, que ha sido a veces un poco visto con un poco de snobismo, digamos, en Italia, porque parece tan fácil que no debe ser, que es una cosa un poco barata. Hacer cosas que parecen fáciles y tienen un contenido de una técnica, de una maestría enorme, como ha dicho muy bien Massimo, y esto es mucho más difícil que hacer cosas difíciles que parecen más difíciles. Entonces, es un poco una broma, pero es así. Dal punto de vista dramatúrgico, yo debo decir que el tema primero es el grande conflicto entre las dos civilizaciones, la ciudad japonesa, que es una ciudad de una extrema refinadeza, donde no existe una sumatura que no tenga mil sentidos al interior, y por esto la música de Butterfly ha tantísimos colores, tantísimos caras, perché chiaro che la vita interiore e la vita culturale della civiltà giapponese è di una profondità e di una hay que tener un microscopio per comprendere, perché è una mentalità talmente profonda, talmente minimo sono i dettagli che possono cambiare il senso di una cosa drammaticamente. E per ello sulla civiltà europea occidentale, diciamo, más americana, es una ciudad un poco barbárica, dicemos, ¿no? Es de verdad eso. Como para nosotros, la ciudad japonesa es una cosa, un enigma total, comprenderla es una cosa increíble. Entonces, estos dos mundos que se destruyen uno con el otro, es un tema muy dramático, es el pesar del núcleo dramático de todo el trabajo. Después, claro, tenemos la historia particular de dos chicos que no son culpables, ni el uno ni el otro. Son dos mundos que no pueden cruzarse, no se podrán nunca cruzarse. No es culpable el chico, el tenor, no es culpable porque para él es normal, un marinero. ¿Marinero? Un oficial, bueno, un oficial de barco, ¿qué hace? Una vida en barcos. El padre del mio esposo è stato capitano de barcos e si è casato después de unos 40 años, entonces pensaba un porqué, ¿no? Porque tenía chicas por todos los puertos, claro, hasta la vida. No lo sé. Es como Piero. Como Piero. Yo cambio la voz. Y la madre Patefa, ¿quién es esta chica? No es una víctima totalmente, es más una víctima de sí misma. Porque es una chica que tiene una mala suerte, como lo dice ella misma, y su padre se ha fallecido en una situación de desfortuna total, que por el Japón no existe una otra vida, y su destino está ya señalado, no tiene un otro destino. Este es el poder del fato, decimos fato, ¿no? El poder del fato por la cultura japonesa. Es totalmente diferente para nosotros. Nosotros pensamos que nosotros mismos podemos ser protagonistas de nuestra vida y cambiar nuestra vida a segunda de nuestra voluntad, a segunda de nuestra capacidad. Y no, por el mundo japonés la vida tiene una sua, es una mentalidad, podemos decir, sintoísta, ¿no? Esto, puedes ayudarle. La cultura sintoísta. Y su destino tiene esta vía. Entonces, ella puede hacer de todo, pero la su vía está asignada.
ella no acepta esto. Por esto que es víctima de sí misma. Porque una chica normal, con una cabeza normal, una cabeza que piensa normalmente, en esta situación, ¿qué hace? Traer y conseguir un compromiso lo más aceptable posible. Un casamiento así, poco, una vez con un marinero, otra vez con un político, ¿por qué no? Bueno, pero no, ella no acepta esto. Ella tiene un ideal que es totalmente, totalmente autolesionístico. Porque ella quiere tener una vida diferente, de salir desde este Japón, tener una otra vida, un otro destino, en un país que ella no conoce, no sabe nada de eso, totalmente de la sua cabeza, es un sueño irrealizable. Pero ella aquí tiene un carácter extremadamente duro, extremadamente inflexible, como son la mayoría de las personas en Japón, no para de seguir esto. Que esto camino no será consecuencialmente no puede que llegar a la destrucción total de la chica. Pero cosa tenemos, Puccini nos ha regalado un grande punto de domanda. Un gran punto de una pregunta. No, punto interrogativo. Al final, e aquí podemos elegir cuál es el final. Totalmente pesimístico o una parte de optimismo. Ella tiene un hijo, que es hijo de las dos civilidades, un hijo imposible, ¿no? Dicemos, son hijos que en estos tiempos, muy difícil. Ahora no, es diferente, ahora tenemos una mezcla, ¿no? Pero también, con algunas culturas es muy difícil. Este hijo representa el grande punto de la esperanza que esta historia al final puede haber un destino diferente, o si no, totalmente pesimístico. Este hijo de verdad lo llevarán en América, de verdad podrá tener una vida feliz con los padres, con una madre que de verdad le quedará, o será él mismo víctima de este destino que por siempre se perpetúa. Siempre, siempre, porque son personas que no tienen el fato que es sobre todo. Yo siempre me interrogo sobre estas dos posibilidades, ¿no? Y dejo que al público lo elija como lo quiere, al su gusto, si este hijo podrá ser la revancha, en francés, ¿cómo se dice? Sí, sí, puede ser la venganza de... La venganza de esta chica, o si también sobre el hijo también el fatto siempre va siempre con una cadena inestimabile. Es claro que es un tema muy muy duro, muy duro. Al lado de este tema podemos también confrontarse con la problemática de la pedofilia, el turismo sexual, ¿no? Se puede también, pero para mí es un poco forzado ponerlo al interior de esto. También en el tiempo de Puccini existeva, ¿eh? El turismo exótico a sfondo sexual también existeva. Era normale anche in Occidente sposarsi sì. A 15 anni, però. No, bueno, 15 anni también sì, era una fecha che poteva marciare también para nosotros, per casarse. Però si sapeva che erano casamenti totalmente ipocritas. Sì. Erano totalmente ipocritas. Era una prostituzione legalizzata. Totalmente, esa es la historia, en Velasco y también en los otros se habla muy claro, era una forma de prostitución legalizada, porque con estos contratos de matrimonio y casamiento eran totalmente nulos, se podía, chao, no tenía ningún derecho las mujeres con estos casos. Al público la elección. Y gracias, es una gran emoción de volver con un papel la segunda vez un poco más duro que la primera, ¿eh? Entonces, gracias por la ayuda. Muy bien, que den a la banda a todos los compañeros. Es el Pinkerton, que no es ni bueno ni malo desde el punto de vista de Fiorencha. Está con nosotros por primera vez, es uno de los tenores líricos plenos
que tenemos ahora en el panorama lírico, una voz bellísima, con escuilo, como se dice en la terminología. No sé si Piero quiere decirnos alguna cosa de su personaje. Sí, mi salud pública. Parlerò in italiano. Sì. Intanto voglio ringraziare te e tutto il teatro di Bilbao per avermi invitato. È stato un bell'incontro. Mi ripeterò perché ho trovato un'altra famiglia, come spesso succede quando noi andiamo nei teatri. Qualcheduno, Luisa, abbiamo già cantato assieme, altri amici li conoscevo già. Grazie ancora. Non sono d'accordo sul fatto che Pinkerton non sia un cattivo. Pinkerton è neanche che rappresenti totalmente una cultura occidentale, perché tutto si svolge in mezzo alla cultura orientale. Solo lui arriva ed è una parte, ed è un uomo con le sue scelte, e lui sa dall'inizio, lui sa benissimo che cosa sta facendo. Lui sa benissimo che è tutta una finta, perché vuole divertirsi e che dopo andrà via e un giorno si sposerà con vere nozze ad una donna americana. Quindi lui è consapevole, è un uomo cattivo, è ipocrita, non è ipocrita, è egoista. È un occidentale egoista che si vuole divertire e non ha scrupoli. Scusami, sto esagerando. Sì, è un bastardo, quiero que da de nuevo las gracias, como han hecho sus compañeros, a toda la compañía, y comenta que no está muy de acuerdo en el hecho que no sea un personaje culpable del todo, porque él, Pinkerton, sabe desde el primer momento a qué se enfrenta. Sabe que todo es una falsedad, o sea, sabe que su matrimonio con el Chocho-san no es verdad, que llegará el tiempo en que él se case con una verdadera mujer americana, y sabe que él está en un juego en el que tarde o temprano va a acabar mal. Sí. Y Luis dice, attento, guarda que lei ci crede, stai attento. Pepito Grillo. Quindi lui ha anche qualcuno che gli dice, che è un po' vicino a lui, che fa parte della sua cultura, e gli dice, attento, a 15 anni, cosa fai? Stai attento. Figurati. Quindi lui è consapevole, non è un uomo buono. No, dice che non è un uomo buono. Luis Cancino, che fa il papel di Consul Chaples, è l'unico che attua un pochito come di Pepito Grillo, come lui stesso dice, dicendole, attenzione... Pinkerton, porque ella tiene 15 años, o sea, ella no se está creyendo que estamos haciendo esto de verdad, de hecho ella se lo cree, claro. Pero no, Piero mantiene una que no es, es culpable. Una piccola storia, la prima volta che canto Butterfly, Auckland, Nuova Zelanda, lì c'è una grande cultura orientale, sono molto vicini, finisce l'opera, è andato tutto bene, esco per prendere gli applausi, tutto il teatro sono andato fuori, avrò cantato malissimo, non capivo, esco fuori, vado dal direttore artistico, non so, sarete abituati a chissà, scusa, vado a casa. No, è perché sei stato bravo e sei il personaggio cattivo e loro fischiano il personaggio cattivo. Sei stato bravo a essere cattivo. Quindi è quello che ha funzionato nella storia. Devi essere un po' meno cattivo. Poi c'è un'aneddota che la prima volta che canto il personaggio di Pinkerton nell'opera di Nuova Zelanda, che allí tiene muy metido la cultura oriental, pues quando sale a hacer los saludos, pues todo el mundo le pitó. Entonces él se quedó mosqueado porque dijo que pues he cantado súper mal, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y fue donde el director artístico le dijo, bueno, pues he cantado mal, me marcho. Y el director artístico le comentó, no, tranquilo, que realmente ellos están silbando, pero el personaje malvado que tú has realizado bien. O sea, no te preocupes, que tú lo has hecho bravísimo. Ellos están fisqueando, o sea, silbando tu personaje malvado, ¿no? Pero él lo hizo estupendamente, por supuesto. Vamos.
Grazie di tutto. Grazie a te. Tenemos en el resto de la compañía, bueno, ya como he comentado, a un bravísimo Luis Cansino en el personaje de Sharpers, un barítono español con una trayectoria ya más que sobrada. Gracias, Luis, por tu trabajo, como siempre. Tenemos a una Suzuki que debuta en Abau, como es Jen Marcoma, de la que gracias por tu trabajo, una brava Butterfly, ya lo ha cantado también en Equiteo y en más sitios y va a estar estupenda. Hacemos además un personaje junto con Fiorenza realmente, realmente espectacular. Y espectacular, yo diría que es el Goro que Abau tiene en esta ocasión, es Miquel Díaz Arandabaso. Miquel Díaz Arandabaso es un tenor ya, vamos, lanzado en todos los teatros del mundo. Está cantando en París, en Londres, en Italia, en España. Y yo no me voy a cortar al decir que tenemos un Goro de la trayectoria de un gran Piero Di Palma y de un gran José Ruiz. Grandísimos Goros, grandísimos tenores que han hecho de este rol historia. Y yo creo que Miquel Di parte de historia ya la ha hecho con Goro, porque no es la primera vez que lo canta, y hará historia no solamente como Goro, sino con otros personajes que ya ha cantado y que seguirá cantando. Gracias por su, por su personaje y por ti. Gracias. Tenemos también a Josema, a Ricardo Seguel, a Marta Ubieta, que no sé si ha, si ha venido, en personajes de Amadori, el tío Boncho, el Pinkerton. Y tenemos a un doble cast, que será la función del día 22 de febrero. Y en esta ocasión, Madame Butterfly será María Ruiz y Pinkerton será Eduardo Aladén. Debutan los dos con nosotros, los dos bravísimos también están aquí con nosotros. Recrearán los dos personajes el día 22 a las 7 de la tarde en lo que llamamos Ópera Verdi en el segundo cast. A las 6. A las 6, sí, que es domingo, perdón. A las 6 de la tarde. No vengan una tarde, por favor. No, se pierden el primer acto. ¡El dúo! ¡Se pierden el dúo! No, ¡el dúo! El dúo del Bimbo. ¿Tenéis alguna pregunta para ellos? Si no, damos por finalizada la, la rueda de prensa. Están muy cansados. Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a la Diputación Foral de Vizcaya por el patrocinio de esta Madame Butterfly y a todos, nada, os esperamos en las funciones del 14, 17, 20, 22 y 23 en el Palacio Euskalduna. Gracias a todos. A vos.